Asturias. No se sabe muy bien qué tiene este rincón norteño, pero algo de maternal debe ser, algo como fragante, como verde, como húmedo, como sensual. El caso es que hay que buscarle raíces más allá de la hortera al hecho de que no se conozca casi ningún español que no haya lanzado a los cuatro vientos alguna vez aquello de Asturias, patria querida. Ah, y por supuesto, Asturias de mis amores. En fin, ¿quién estuviera en Asturias? Esta es la tierra madre y virgen que está en el subconsciente de todos. Suave y vegetal, cálida y húmeda. Asturias. Asturias, defendida en su intimidad por toda una cadena montañosa que la cerca y al tiempo la defiende. Puertos de montaña como el famoso Pajares, hitos de la cordillera cantábrica, hacen de frontera geológica entre los páramos leoneses y castellanos, al sur, soleados y secos, y las ondulaciones asturianas, al norte, verdes y brumosas. Un gran observador que se llamó Ortega y Gasset diferenciaba una cosa de otra hablando de la meseta como un pecho plano y varonil y de Asturias como un pecho de mujer. Un paisaje, el asturiano, decía, que pide ser mirado con ojos de propietario. Hay zonas de Asturias que son como un relicario ecológico. Reservas o parques nacionales donde aún medra el corzo, el venado, el jabalí. Donde canta en primavera el escaso urogallo. Y busca pareja con muchas dificultades el oso pardo. Son los bosques asturianos. Aquellos bosques donde nobles y reyes encontraban solaz y a veces, como aquel don Fabila el pobre, la muerte. Pero no vayamos a creer que todo en Asturias es bosque umbroso, alfombra verde o loma redondeada. No. Están también las verticalidades rocosas, la caliza que emerge seria y brutal. Está también la nieve perpetua y la provisional. Compartidos con Cantabria y León, majestuosos, tranquilos, silenciosos y graves, los picos de Europa le dan a la cándida Asturias un toque de carácter. Modestos entre toda esta grandiosidad telúrica, los pueblos, tanto si son grandes como si son chicos, parecen acurrucarse entre las moles como atemorizados. Pueblos que acaban en es. Puede ser Panes, Bulnes, Sotres o Cabrales. Cabrales, el del famoso queso de aroma maloliente, tan rico. Como un gran monolito, un tótem, un emblema, el naranjo de Bulnes se yergue entre los picos, no como uno más, sino como un desafío. Los más aventurados montañeros dicen que trepan por su pared vertical simplemente porque está ahí, cosa que a varios les ha costado la vida. Pero ahí está, en efecto.
Peña Santa es otro fetiche asturiano, otra invocación religiosa no muy lejana de donde se ubican los hermosos lagos Enol y de la Ercina, y donde está la cueva por excelencia, Covadonga. Picos y cuevas. Simbología milenaria de lo masculino y lo femenino, lo erecto y lo profundo. Covadonga, que vale como decir la cueva de la señora. Un agujero hondo a mitad de un talud, con una melena de agua por debajo, a la que llaman el chorrón. Se dice que aquí empezó aquella larga guerra civil de 8 siglos nada menos, que se ha llamado la Reconquista de España. Que aquí alzaron sobre su escudo al famoso godo Don Pelayo tras la primera batalla contra el moro. Y que, en fin, de aquí proviene el que los llamados españoles seamos esa cosa que hoy somos. Cangas de Onís fue la primera corte de los pujantes godos que iniciaban la lucha contra los árabes. El puente de Cangas es viejo, pero no tanto. Es medieval, 3 o 4 siglos posterior a la corte de Fabila y sus sucesores, Alfonso I, Fruela, Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo. El segundo Alfonso, conocido por el Casto, dispone ya de un reino modesto pero engrandecido y con ánimos de expansión. Es este rey quien traslada la corte a Oviedo, sacándola de las fragosidades de los picos de Europa. Al tiempo, empieza a sembrar el territorio de pequeñas iglesias de piedra, levantadas por arquitectos en cuya inspiración juegan elementos romanos, visigóticos, carolingios y bizantinos. Aquellas iglesias, que tienen 1100 o 1200 años, siguen en pie, no todas, claro, y constituyen el catálogo de una singularidad, el arte asturiano. Santa María del Naranco, junto a la corte de Oviedo, fue palacio o quinta de recreo de Ramiro I, hacia el año 850. Este mismo rey mandó edificar allí al lado la iglesia de San Miguel de Lillo, de planta basilical, airosas proporciones y decoración al aire bizantino, con parteluces y celosías. Salpicando el territorio asturiano, las más que milenarias iglesitas visigodas son como pequeñas reliquias arquitectónicas. De entre ellas, por señalar una joya, destaquemos una que se llama San Salvador de Valdedios. Valdedios,
Valle de Dios, precioso valle. Esta miniatura de iglesia, tan proporcionada y tan bella, fue inaugurada por 7 obispos el 16 de octubre del año de 893, siglos antes de que los maestros románicos levantaran a su vera un monasterio, más pretencioso, pero menos bucólico. Oviedo, capital de la incipiente España hace 1000 años, capital hoy del Principado de Asturias. Vetusta ciudad, desde luego. Vetusta la llamaba Leopoldo Alas en su novela La Regenta. El mismo Leopoldo Alas que definía a la catedral como un poema de piedra. Un poema gótico que preside el urbanismo conservador y familiar de la calle Uría, la Plaza Mayor, Cima de Villa y los 12 monumentos nacionales que, entre unas cosas y otras, tiene Oviedo. El verde manto asturiano esconde un tesoro negro. Manto verde manchado de carbón. Bueno, y de hierro y de otros minerales. Menas de plomo, cobre, cobalto, antimonio. Buena parte de Asturias está escarbada, horadada, arañada. Explotaciones a cielo abierto o perforaciones en las que los astures vienen desde hace siglos entregándole el músculo al mineral y los pulmones a la silicosis. Si se dice minería asturiana, hay que decir Mieres. Mieres, que antes fue Mieres del Camino, porque estuvo en el de Santiago, por donde algunos peregrinos del camino francés se desviaban para ir a Oviedo. Mieres, en la cuenca del Caudal, que es seguramente el río más minero de España, con pozos, chimeneas, escombreras bordeadas por trenes también mineros y una gran industria metalúrgica. A veces, como en Turón, el valle acoge a la minería amorosamente, como entre dos manos que hicieran cuenco para beber un poco de agua. Solo que el agua, qué pena, baja negra. Sama de Langreo, La Felguera, fueron aldeas y son emporios industriales, minerales, siderúrgicos, humeantes. Riqueza nueva en los viejos valles y el río Nalón, oscuro y desalmonado. La otra cara de Asturias es la campesina, la agrícola, la ganadera. Vacas y hórreos
son tópicos inevitables del paisaje. Hay una vaca propiamente asturiana que es la Casina, resistente y lechera como ella sola. Y hay un hórreo propiamente asturiano que parece un templo al dios cereal. Al igual, o por contraste, que hay villas y aldeas asturianas que viven de la minería, hay otras cuya base económica es el sector que los economistas llaman primario, agricultura y ganadería. Así, Noreña, que también tiene su buena industria chacinera. Pola de Siero, que también trabaja curtidos. Nava, que tiene fama por sus pomares, sus lagares, su sidra y su palacio de la Cogolla. Infiesto, que tiene bosques maderables, mármol y mantequilla. Cangas de Narcea, que tiene los únicos viñedos de Asturias y en su concejo el mayor bosque de robles de Europa con 1 millón de ejemplares. El bosque de Muniellos. Trubia, que tiene fábrica de cañones. Así que hay un punto de coincidencia, o digamos de mutación, entre agricultura e industria. Y así, pasando por una central térmica que está, como quien dice, en mitad del campo, podemos echar un vistazo a la gran industria asturiana, que cuando se eleva a la máxima potencia, tiene un nombre: Avilés. Avilés. No es seguro que sea la ciudad más contaminada de España, pero por ahí se anda. Humaredas pertinaces anuncian el laboreo constante de materias tan diversas como el acero y el cristal. Y un urbanismo industrial de casas dormitorio cerca lo que queda del Avilés medieval, resistente y orgulloso como algunos abuelos. Y luego está la costa asturiana. Nada que ver con el ajetreo minero, con los afanes agrícolas o con la contaminación industrial. Aquí lo que se asienta es la pesquería y el turismo. Pesca, yodo, sal y playas que son cambiantes como hembras. Con las mareas crecen y menguan, se visten y se desnudan.
Así pasa en Ribadesella, tan amplia. Como en Lastres, tan geométrica de barcos y de calles. Villaviciosa también tiene ría y playas interminables, pero de lo que más presume es de la sidra. Una ciencia es la sidra en Villaviciosa. Y entre San Esteban de Pravia y San Juan de la Arena desemboca el Nalón. Tazones, tan pequeñito, sin ayuntamiento ni botica, pero con muy buenos restaurantes marisqueros, apenas presume. Bueno, presumir sí presume de haber sido el puerto de desembarco de Carlos I de España y V de Alemania, cuando vino desde Flandes, muy jovencito, a hacerse con los mandos. Así que, costeando, aquí está Gijón. Gran ciudad esta, limpia, orgullosa de sí misma, portuaria y residencial. Como tiene playa importante, puerto e industria, y también sus barrios muy viejos y peculiares, y su vida moderna y actualizada, Gijón anda siempre echándole un pulso a Oviedo, sin que haya ganador por el momento. Y así, un recorrido rápido por la costa asturiana nos proporciona una bonita colección de postales cuyos nombres son Llanes. Candás, la del abrigado puerto que con la marea baja se convierte a veces en plaza de toros. Cudillero, con su caserío que se atropella cuesta abajo. Luarca, atravesada por el río Negro, con sus siete puentes. Tapia de Casariego, playera y pesquera. Y Vegadeo, próspera y gastronómica, en el límite que el río Eo pone entre Asturias y Galicia.
muy cerca del mar Astur, en el castro de Coaña, unas viejísimas piedras recuerdan cómo éramos y cómo vivíamos. La forma incluso de las habitaciones donde sufrimos y amamos y nos alimentamos. Los reductos donde se fraguó esto que finalmente somos.